Dios les bendiga. Les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Hoy es, ¿qué día es hoy? 5 de diciembre de 2021, día en que grabamos este video en vivo. Comenzamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, gracias a todos los que ya están conectados. Dios les bendiga grandemente. Como siempre, un honor, un placer para mí leer los comentarios en el chat. Y hoy los estaremos leyendo. ¿Okay? México presente, Ecuador, República Dominicana, gracias, gracias, Colombia, Panamá, qué bendición, muchísimas gracias a todos. Ok, vamos a comenzar. Rapidito, por favor, denle like al video, ¿verdad? Suscríbase al canal, ¿qué más? Sígame en mis otras plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, mi segundo canal de YouTube, por si algún día, Dios no lo quiera, cierran este canal, ¿verdad? Tenemos el segundo canal. Yo, como les he venido diciendo, después de YouTube, la red social donde estoy más activo es Instagram. Me he alejado un poco de las redes estos días, pero si no me siguen en Instagram, mándenme una solicitud por allá. Mi cuenta es privada. Porque revisamos, ¿no? ¿Quién nos está mandando solicitudes? Nos están viendo desde Australia. Bendiciones a todos allá en Australia. Miren, les quiero decir algo bien importante. No sé ni cómo decírselos, pero tengo que decírselos, ¿ok? Entrando 2022, van a cambiar muchas cosas. No puedo decirles el si ya no grabaré videos. Quizás yo sé en este momento muchos estén, ¿qué? No como, ¿cómo les digo, Dios mío? Es que es, no sé, hermanos. Miren, lo único que les puedo decir es lo siguiente. Todavía estaré grabando videos, pero los vamos a manejar ya de una forma distinta. Ya no siempre me estaré conectando en vivo, pero voy a seguir grabando videos de unos 10, 15 minutos por tema. Y esto también me va a ayudar para grabar videos en inglés para las personas que me han pedido videos en inglés. En los comentarios, terminando este en vivo, dígame qué piensa de esto. Es importante porque mi director espiritual los estará leyendo. Entonces, la opinión de ustedes importa mucho. ¿Les parece que siga grabando en vivos de una hora? Martes, jueves, domingos. ¿O prefieren videos de 10, 15 minutos?
En los comentarios me lo escriben. No lo hagan ahora, durante el en vivo, ¿verdad? En este momento vamos a hacer preguntas y respuestas. Yo necesito que me lo escriban terminando el en vivo en los comentarios abajo, para que mi director espiritual pues vea qué piensan ustedes y que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo único que les puedo decir. Pero aquí seguiré. Lo que tengamos que denunciar, lo denunciaremos. Pero se hará ya. El trabajo será de una forma muy distinta, ¿verdad? Pero vamos a esperar a ver qué sucede. Primeramente, Dios, ojalá y todo salga bien, ¿ok? El sábado que viene, 11 de diciembre, estaré predicando de forma presencial en Tennessee. El evento será del lado de Georgia. Entonces, si usted vive en Tennessee, Georgia, Alabama, en Telegram ya puse la dirección. Vayan a mi Telegram. Ahí está la dirección. Si le interesa estar por allá el 11 de diciembre, próximo sábado. ¿Y algo más que se me pase? No. Miren, antes de entrar a las preguntas, apenas hace como una hora. Me escribió una persona que yo admiro mucho. Les puedo decir que en todos los años que tengo yo predicando y en el camino de Dios, es para mí el hombre más sabio que yo he conocido. No, este hombre dio clases en varias universidades en México. Es un doctor, o sea, en teología. Y él se dedica mucho, ¿no?, a la cronología bíblica, a todo eso. Miren, hace una hora me escribió y me dijo: yo sé que hoy vas a hacer preguntas y respuestas, pero quiero que le digas algo a tu audiencia. A mí me dejó impactado esto, ¿ok? Miren, los Illuminatis, ¿verdad? Todos estos masones, todo lo hacen basado en números, ¿no?, que simbolicen algo. Hay algo que mucha gente no se ha dado cuenta, ni yo me había dado cuenta. Ni yo me había dado cuenta, pero saben algo, se van a impactar. Él me dijo: díselos. Yo dije: claro que se los voy a decir. La enfermedad que estamos pasando en todo el mundo, ¿verdad?, se anunció por primera vez el 30 de enero del año 2021. 30 de enero del 2021, ¿ok? Fue el día que oficialmente se le anunció a todo el mundo este virus, ¿verdad? Esta nueva variante que acaba de salir, que empezó supuestamente en Sudáfrica, se anunció oficialmente el 26 de noviembre del año 2021. ¿Y saben qué es lo más impactante? Yo ya lo revisé. Porque él me lo dijo. Yo ya lo revisé. Y sí, me dijo: Rafael, haz la suma de cuántos días son. Entonces, nos metimos a la calculadora, ¿eh?, a una aplicación que tenemos. Y pusimos 30 de enero 2021. Y es una aplicación que calcula, ¿no?, los días, ¿eh?, según las fechas que usted ponga. Supusimos 30 de enero 2020 al 26 de noviembre 2021. ¿Y saben qué resultado nos dio? Investíguenlo ustedes mismos para que vean que no les estoy mintiendo. 30 de enero 2020, que se anunció esa enfermedad, al 26 de noviembre 2021, que se anuncia esta nueva variante, da 666. 666. ¿Coincidencia? No. Así trabaja la élite. Así trabajan los Illuminatis. Esto me lo ha dicho una persona a quien yo estimo mucho. Ya él es un hombre de edad, un hombre mayor. Pero uno
para mí, el hombre más sabio que he conocido. Lo estimo mucho. Él ahora ya está en México y él es un doctor en teología. Estudia mucho la cronología bíblica, todo eso. Y me dijo hoy, apenas hace una hora, diles, él está haciendo un estudio muy serio de eso. 666 días. Wow. Pero como saben, ¿verdad? Los catoliquillos, ¿no? Tienen mucho discernimiento. Y ni cuenta se dan de cómo trabajan las élites. Por eso, mis respetos para estos grandes maestros en teología, cronología bíblica, todo eso. Y ellos no son conocidos. Este hombre que les digo, ni redes sociales tiene, pero un gran estudioso. Entonces, se los dejo a su criterio. 666 días. Bueno, vamos a empezar aquí, ¿ok? Vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿ok? Miren, yo les había dicho, cuando se publique el Premier, vayan a poner su pregunta. Se van a estar escribiendo y me las van a estar pasando. Entonces ya van varias que llevo aquí en orden. Pero para que después no se vayan a quejar conmigo. O sea, voy a leer algunas, ¿ok? Y ya después leo también el chat en vivo, ¿ok? Me parece justo. Porque yo lo dije desde un principio. Cuando se ponga el Premier, escriban su pregunta, vayan al chat, se va a apuntar para así no se haga un desastre. Y tener un orden, ¿ok? Entonces, voy a empezar a leer las que ya me han escrito aquí. Como les dije, son sin censura. Yo apenas me acaban de pasar aquí el iPad. Estoy viendo unas preguntas que, híjole, me las esperaba venir. Pero, let's keep it real, o sea, mantengámonos en lo que dijimos, ¿no? Sin censura, ¿ok? Entonces empecemos. La primera pregunta: ¿dónde puedo ver la película de Between? Déjenme ver si tengo aquí. Ok, todavía la tengo aquí. Esta es la película que les he venido recomendando, Between, que habla de todo lo que estamos viviendo ahora: apagón, cuarentena que no termina, el gobierno detrás de estos piquetes, etcétera, ¿okay? Esa serie le pertenece a Netflix. Entonces, creo que solo en Netflix se puede ver. Aunque me comentan que creo que hay personas que tienen el link de esa película. No sé. Yo lo único que les puedo decir es que solo en Netflix es donde se puede ver. A lo que yo sé, ¿ok? Y voy a tratar de ser muy al grano para tratar de responder lo que más pueda. Segunda pregunta: ¿a los cuántos años empezó a predicar? Creo que tendría como 15 o 16 años. Pero obviamente que fue una prédica de... Me creía la madre de Tarzán. Imagínate un joven recién convertido. 15 años, 16 años. Tenía muchas cosas que moldear en mi vida. Después me dieron un bajón. Cálmese. Tiene que prepararse primero. Me empecé a preparar. Ya después salí a predicar a las calles. Me dieron otro bajón. Cálmese. Entonces ya fui aprendiendo varias cosas. Pero sí, como a los 15, 16 años, cuando me aventé a predicar. Siguiente pregunta. Los Illuminati saben cuándo vendrá el anticristo. Sí, sí saben. ¿Cómo no? Sí saben. Claro que saben. Porque los Illuminati ya tienen un plan. Yo siempre he dicho, miren, lo más increíble de todo, que te lo tiran en la cara. Por ejemplo, esta revista, ¿verdad? La de la Economist. ¿Cuándo salió esta revista? Vean bien la foto, especialmente en el reloj. Si ven cómo ya está para las 12,
como que el reloj marca 11:59. Nos están diciendo que ya se acabó el tiempo. Ya van a ejecutar su plan y ya empezaron. Desde el 2020, ya empezaron. Pero mucho catoliquillo no se da cuenta de estas cosas. Vive en su mundo de fantasía, de que el anticristo, el falso profeta, no es para nuestros tiempos. Yo, como les dije en el video anterior, prefiero ser prudente y no imprudente. Y simplemente creer que eso no es para nuestros tiempos. ¿Ok? Pero por supuesto que saben, los Illuminatis. Y no me extrañaría que supieran del aviso de Garabandal. Es que ahí hay algo detrás. Pero ya verán 2022 las cosas que van a pasar. La siguiente pregunta. Ay, Dios mío, tengo que responder, pero bueno. Solo que voy a tener mucha prudencia, porque a veces hay personas que preguntan con mala intención, pero tenemos que responder a las preguntas, ¿ok? Que por cierto, esto es preguntas y respuestas parte 2. ¿Por qué no le haces un video al padre Cortés Pliego? Porque no me dejan. Lo iba a hacer, este cura modernista. Le iba a dar una buena arrastrada, desde su historial en Puebla. Este cura creo que empezó bien, y después lo callaron, y ahora pues muy obediente el hombrecito, ¿no? Aunque eso implique quedar bien con el hombre. No puedo decir más, no me dejaron hacerle un video al padre Cortés Pliego, pero ya lo iba a hacer. Me dijeron no, así que por eso no le hago un video. Pero que Dios lo bendiga, y si él verdaderamente vive en el amor de Dios, pues que rece por mí. La siguiente pregunta. ¿Qué opinas del padre Pistolas y Eri Agustín López? No sé quién es Eri Agustín López. Y en cuanto al padre Pistolas, me han hecho esta pregunta bastante. Hasta en Instagram me hacen esta pregunta mucho. Con el padre Pistolas no lo conozco personalmente. Nunca lo he visto en persona. Pero sí les puedo decir que, como estoy seguro la gran mayoría de ustedes, no estoy de acuerdo en las palabras que dice. No, es que si ustedes creen que yo digo palabras fuertes, el padre Pistolas me deja corto. Me deja corto. Él sí dice esas palabrotas bien mexicanas. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Fuera de eso, no puedo decirles más. No lo conozco. Me han dicho hace poco que parece que atacó al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. No sé si sea cierto. No sé si sea cierto. Pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Hace mal un católico al escuchar música mundana? Miren. Es que hay música que no porque no sea de Dios quiere decir que da un mal mensaje. Hay mucha música secular que da un mensaje positivo. Es increíble, en el mundo hay de todo. Sí, es una realidad. En la iglesia tenemos gente que todo es malo. Todo es del diablo. Si usted no escucha 100% música de Dios, te ven como que ya estás endemoniado, cuando no es así. Pero también hay música secular que sí da un mal mensaje.
Esto de los corridos que le cantan a narcotraficantes, algunos raperos, ¿no? Que se la pasan hablando de drogas, sexo, todo eso. Hay que ver el mensaje. Pero yo en lo personal les puedo decir una cosa. Esto ya es en mi opinión personal, lo que he visto. Usualmente cuando católicos escuchan música secular, la gran mayoría, no todos, tienen un pie en el mundo y un pie con Cristo. No se deciden. El domingo están en la parroquia, alabaré, y el sábado en la noche meneándole el esqueleto a Satanás. Y no se deciden. Hay una frase muy cierta, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres. Pues hay otra frase que también es muy cierta. Dime qué escuchas, te diré quién eres. Vamos a ver lo que sigue. Las iglesias en Estados Unidos son del gobierno. No, no son del gobierno, pero están controladas por el gobierno. Esa es la diferencia. No son del gobierno, pero sí la gran mayoría de parroquias en Estados Unidos controladas. Controladas por la iglesia, por el gobierno. Yo tengo pruebas de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ven en ciertas diócesis que promueven el piquete a morir, al extremo de tener sacerdotes que le dicen a la gente que si no se ponen el piquete son asesinos. Yo tengo un video en mi canal, vayan a verlo, donde tuve que responder a un sacerdote que dijo eso en la misa. El que no se ponga el piquete, pues, es un asesino. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué dicen eso? Órdenes de arriba. Son órdenes ya de arriba. Porque están controlados. Porque si viene un millonario y le da plata a la diócesis, si ese millonario está con el piquete, pues vamos a promoverlo. Entre más plata. No nos engañemos, por favor. No nos engañemos. ¿Verdad? Entonces, no, las iglesias no son del gobierno, están controladas por el gobierno. ¿Qué hubiera pasado si hubiera, perdón, qué hubiera pasado si se hubiera consagrado a Rusia? No estaríamos viendo el número de burradas que estamos viendo el día de hoy. ¿Verdad? El mensaje de Fátima es claro. Si no se consagra Rusia a mi Inmaculado Corazón, habrá consecuencias. Rusia va a esparcir sus errores en todo el mundo. En este caso, el comunismo. A Juan 23, y honestamente, miren, no solo a Juan 23, todos los papas, hasta Francisco, hasta Benedicto XVI, pues les entró por una oreja. Les salió por la otra. No han querido consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Juan Pablo II no lo hizo. La consagración que hizo en Roma no es como la Virgen lo pidió, en unión con todos los obispos. Y estrictamente solo Rusia. No fue así. La consagración no se ha hecho hasta el día de hoy. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Siguiente pregunta. Wow. Esta sí está seria. Pero wow, increíble. Bueno, ya ni modo. La tengo que responder. ¿Odias a Cristian Huerta? Perdónenme, me da risa, pero esa es la pregunta. ¿Odias a Cristian Huerta? Miren, y es más que bueno que me preguntan esto, para ya responderlo de una vez y para siempre. No, no odio a Cristian Huerta. Lo que sí es que no lo puedo ver ni en pintura. Eso sí, ¿verdad? Yo
Lo único que les puedo decir es esto, hablando de él. Que no estés de acuerdo con una persona, eso es entendible. Pero ya cuando estás, dele, dele y dele. Dele, dele y dele. Y dele, dele y dele. Se vuelve personal. Así es la ley de la vida. Así es la ley de los hombres. Y por eso es que con él, esto se ha vuelto personal. Pero eso no quiere decir que lo odie. Pero estoy siendo honesto, yo no soy santo. No lo puedo ver ni en pintura. Ya basta con este hombre. Yo no tengo la culpa de que haya fracasado en el seminario. Y ahora esté más amargado que el mismísimo diablo. Es que miren la verdad, este hombre, si no patrulla, si no patrulla la evangelización y la vida de la gente, ¿no está contento? ¿No está contento? Y me sorprendió esta pregunta porque ahorita antes de entrar en vivo, me dicen, acaba de grabar un video y otra vez pone tu nombre en el título de su video rascuache. Les digo, para empezar, yo no sé qué hace en YouTube Cristian Huerta. Yo no sé qué hace en YouTube. Porque él no monetiza. Él mismo lo dijo. Creo que me lo dijo a mí cuando lo llegué a mirar una vez. YouTube se maneja muy sucio en la monetización. Entonces, ¿qué rayos sigues haciendo en YouTube? Es que no le voy a regalar dinero a YouTube. Ahora YouTube va a monetizar. Porque se le da la gana en cualquier canal. Entonces cierra tu canal. Tú no monetizas. Es más, en los comentarios pongan hashtag cierra tu canal Huerta. Yo no sé qué sigue haciendo en YouTube. Ya vete. Tú no monetizas. Tanto que criticabas la monetización. Ahora, ¿de cuál te vas a agarrar? ¿De que ya YouTube monetiza porque le da la gana? Cierto. Pero eso no quiere decir que te vas a justificar con eso. Bye bye, Huerta. ¿Qué sigues haciendo en YouTube? Tú no monetizas. Tú no monetizas. Entonces, ya basta con este hombre, en serio. Ya basta. A mí me han escrito varias personas. Se la vive hablando de que un evangelizador le hizo una entrevista y que el evangelizador no la quiso poner. Ese evangelizador me dijo a mí que no puso esa entrevista porque en toda la entrevista, el 80% de la entrevista se la pasó hablando de los otros evangelizadores. Le dije yo al evangelizador, te creo, porque tiene esa maldita maña de que en todos sus videos, ahí está. Si no habla de alguien, ya sea directamente con nombre y apellido, tiene que ser indirectamente. Pero tiene que estar hablando de alguien. Tiene que estar patrullando la evangelización de alguien, la vida de alguien. Si no, no está contento el amargado. Díganme de todos los evangelizadores que hay, ¿quién se la pasa patrullando la vida de los demás, la evangelización de los demás, contactando a todo mundo en privado, usando eso de pretexto para después decir, yo lo contacté primero en privado, no quiso, y ahora sí, sacar un video? De todos los evangelizadores, ¿quién es el único que hace eso? San Huerta. Porque ahora le vamos a decir San Huerta. Ahora resulta que, acuérdense, me voy a comprar mi camisa negra. Voy a comprar mi camisa negra y les voy a decir cómo él. Los balazos que me avienten le están dando a un cadáver. Increíble, la verdad. Por eso es San Huerta, ¿eh? Ya él ya no le tiren balazos, ¿eh? Que le están dando a un cadáver. A un cadáver. Él ya está muerto. Por eso sus camisetitas negras. Yo lo único que les puedo decir es lo siguiente. Con él ya es personal. Y él tiene mi número. Él tiene mi número. Nada le cuesta hablarme. Pero como sabe que ya es personal, no va a aceptar un cara a cara. Él se la vive de muy gallito, retando a medio mundo. Pero siempre
por videollamada. Pero él a eso le llama cara a cara. No, no, huertita. No, eso no es cara a cara. Eso es videollamada. Conmigo va a ser cara a cara. Ya no te me sigas escondiendo. ¿Eh? Ya sabes, estoy esperando tu llamada. Vamos a ver si es cierto. Fuera de eso, no tengo más que decir de este hombre. ¿Ya? Es un amargado. Se la pasa patrullando la vida de medio mundo. Y pues, ¿para qué decir algo de él? Aparte de que ahora también es el defensor de los gays. Por eso ataca al padre Raúl Sánchez. Ahora resulta que si tú le dices a un homosexual, vivan en castidad. Para Huerta, ¿cuántos videos de castidad tienes? Y por eso ahora está atacando al padre Raúl Sánchez. Yo ya estoy harto de este hombre. No solo yo, varios evangelizadores que ya me han contactado. Sí, a mí también me contactó en privado. Esto y esto y esto, mira. ¿Mm? Ya nos tiene hasta el 10 de mayo, en serio. Ya se acabó, man. Ya se acabó, en serio. Huertita. Ay, Dios mío. Ay, no. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ya no se trata de palabras cuando es personal. Va a ver. Y por cierto, lo último. Ahora también es mediador del piquete. Hay que ver los dos bandos. Ahora él es mediador. No está a favor ni en contra. Increíble. Siguiente pregunta. Y ya no me vuelven a preguntar de él. La última vez que hablo de él. Porque salió aquí la pregunta. Después de esto, podrá decir lo que él quiera. Podrá poner mi nombre en el título de sus videos. Todo lo que él quiera. No va a tener ninguna respuesta de mí. Será cara a cara ahora. Ya deja de esconderte, Huerta. Siguiente pregunta. Estudias música y admiras a Mozart. Pero ¿qué hacemos los católicos al saber que era masón? Sus obras lo reflejan. Sí, yo estudio música, como saben. Tengo un maestro de piano. El mejor aquí en Los Ángeles. Brame quien brame. Un maestro de la UV. 16 años de conservatorio. Un músico de verdad. Mozart. No hay pruebas de que era masón. Se dice. Pero no hay pruebas. O sea, que lo comprueben, lo afirmen. Pero miren. Aunque Mozart hubiera sido masón, de que el hombre tenía un don, tenía un don. Por eso fue el pleito con Salieri, que Salieri fue maestro de Beethoven. Porque Salieri sí se mataba estudiando. Y Mozart, ese no estudiaba y era un genio en el piano. Ese andaba de parrandero, de borracho. Le gustaba parrandear a Mozart, ¿eh? Ese hombre no crean que estaba estudiando, quebrándose la cabeza. No. Mozart se la pasaba todo el día borracho. Y así se iba a tocar. Ese hombre musicalmente, yo no sé de dónde Dios lo trajo. Cuando él murió, por cierto, estaba escribiendo un Requiem de muertos, imagínense, de misa de muertos. Y ese Requiem es muy famoso. Esa es la música sagrada. ¿Eh? Entonces, no hay pruebas de Mozart siendo masón, aunque se dice. Siguiente pregunta. ¿Es pecado que nos guste los deportes como el boxeo y las corridas de toros? Como católicos, ¿es malo participar? Las corridas de toros no es un deporte. Es un deporte para los toros. Están corriendo. Ellos son los que están haciendo el deporte. Para uno, no. Eso de corridas de toros, eso no es deporte. Entonces, no más sobre eso. En cuanto al boxeo, el boxeo no es malo. Mi sobrino, el hijo de mi hermano de sangre, él está en boxeo. Y yo veo el boxeo. Ayer vi la pelea de Haney contra Jojo Díaz. Y es más, terminando ahorita el en vivo, en 2 horas, voy a ver la pelea de Tank Davis con Isaac Cruz.
a estar buena esa pelea aquí en Los Ángeles. Miren, eso de creer que todo es malo le hace mucho daño a la iglesia. Saben que la gran mayoría de jóvenes con los que yo he tratado siempre me tiran eso en la cara. ¿Por qué para ustedes todo es malo? Y yo, ¿pero cómo así? Mi mamá, mi papá, todo es malo. Todo es malo. Y por eso los hijos no quieren ir a la iglesia. Es que sí hay gente así. Es lastimoso. Es una situación preocupante. Porque no todo es malo. El deporte no es malo. ¿Saben cuánta condición se necesita para boxear? ¿Sabían ustedes que no toda la gente se mete a boxear para dar golpes y punto? Hay gente que boxea solo para estar en condición. Entonces, no tiene nada de malo. El boxeo, el fútbol, el básquetbol. Mejor tener a sus hijos en deporte que en la casa haciendo nada. Lo que les puedo decir yo. Pero yo en lo personal soy un fan del boxeo. ¿Okay? Miré la pelea de... Alguien me miraba de Australia. En Australia están de fiesta por lo que hizo George Gambosos con el bocón de Teofimo López. Qué bueno que lo tumbó en el primer round. Pero en fin, no tiene nada de malo el boxeo. Corridas de toros, pues que se diviertan los toros haciendo deporte. Eso no es deporte. ¿Cómo conseguir una exención religiosa? Qué bueno que me preguntan esto. Porque miren, mucha gente me ha escrito y me ha preguntado eso. Yo no les puedo ayudar en eso. ¿Saben qué es lo único que les puedo decir? Dependiendo la diócesis donde estés, quizás te la den, quizás no. Y yo por eso he venido denunciando eso. ¿Por qué hay obispos que tomaron la decisión de no dar exenciones? ¿Por qué? Si ya está comprobado que ese piquete está conectado con los no nacidos. La whistleblower que acaba de salir, que trabajó en Pfizer, soltó toda la sopa, los correos electrónicos que lo comprueban. ¿Cuál es el miedo de los obispos? ¿A que les haga algo el gobierno? ¿Por qué no le dan exenciones a la gente? Al final del día, por si me está viendo un obispo, la gente va a buscar. ¿Saben, hermanos? Esto es bien importante. Me están viendo más de 4,000 personas. Yo conozco católicos que me han escrito y me han dicho: yo conseguí una exención religiosa por medio de un pastor protestante. Entonces yo les digo a los obispos: si ustedes no van a proteger a sus ovejas, las ovejas van a buscar en otro lugar. Que esto ya es juego sucio. Hay gente que está comprando esas tarjetas del piquete. Esto ya es un juego sucio. Entonces, llame a la diócesis de donde usted pertenezca y dígales, ¿dan exenciones o no? Si te dicen que no, no puedes hacer nada. Si te dicen que sí, bendito sea Dios, te la van a dar. Es lo único que yo les puedo decir. Siguiente pregunta. ¿Qué opina del padre Arturo Cornejo? Me parece un excelente sacerdote, pero lo único que creo es que me gusta su forma de predicar. Predica fuerte, pero siento que lo están manejando mucho. Hagan de cuenta como que le dijo el obispo: esta raya no me la cruces. Lastimosamente, nuestros sacerdotes el día de hoy no pueden decir las cosas como quisieran. Se meten en problemas. Pero padre Arturo Cornejo parece un excelente sacerdote. ¿Por qué algunos dicen que no eres católico? Pues la mentira es del diablo, ¿no? El padre de la mentira es Satanás. Me imagino que son unos servidores del diablo quien dicen eso.
Es interesante, ¿no? Cuando personas digan, Rafael Díaz no es católico, ¿saben qué es lo más interesante? Que no te lo pueden comprobar. Yo les he dicho a ustedes, cuando les digan eso, compruébemelo. Muestre el documento de su obispo, muestre algo que compruebe que Rafael Díaz no es católico. Te vas a dar cuenta de algo. Lo dicen solamente por sus sentimientos. No me gusta cómo habla ese hombre, no es católico. ¿Ya? Entonces, ya eso ni me afecta. Que hablen y digan lo que quieran. Dios es el que lo sabe. ¿Por qué usted dijo que el 12 de diciembre no es precepto? Y está bien llevarle serenatas a la Virgen ese día. Yo ya no sé cómo decirlo, porque como que no quieren entender. El 12 de diciembre no es día de precepto en Estados Unidos. ¿En México es precepto? Sí. Eso yo ya lo sé. Si usted vive en México, vaya a misa. Es una obligación. Es precepto. Se los digo así todavía con más manzanitas. Usted está en Tijuana. Usted está en Tijuana. ¿Es día de precepto la misa? Sí. Pero cuando cruzas el Port of Entry y entras a San Isidro, California, ya no es precepto. Miren, lo digo con mucho respeto. No estoy generalizando, pero hay gente que todavía sigue necia en esta pregunta. Me disculpan, pero ustedes en México, y yo lo digo como mexicano, ¿ok? Pero yo vivo en Estados Unidos. No le van a imponer a la gente lo que es precepto allá, que también sea aquí. No. Hay fiestas que son de precepto universal. O sea, en todo el mundo. Hay fiestas que no. Solo son precepto en algún país. En otro no. En Estados Unidos no es precepto. Si no le parece, vayas a quejar con la conferencia de obispos aquí en Estados Unidos. ¿Va? En Estados Unidos se llega el 12 de diciembre, no tengo que ir a misa, no es precepto. En México sí, así que vayan. Y lo último que digo, ¿y está bien llevarles serenatas a la Virgen ese día? Está bien si quiere y también está bien si no quiere. La Virgen lo que pide es conversión, ayuno, oración, penitencia, cambien de vida. La Virgen nunca pidió serenata. A nadie. Nunca le dijo a Juan Diego, cántenme mañanitas, por favor. Nunca dijo eso. Y ya sé con lo que me van a salir, porque con esta siempre me salen. ¿Y qué tiene de malo que usted no le llevaría serenata a su mamá? Yo no. Mi mamá no necesita serenata. Mi mamá lo que nos dice es con que se porten bien, con eso estoy feliz. ¿Qué dice la Santísima Virgen María? Oración, ayuno, penitencia. A veces lo que la madre nos pide, no lo hacemos, nos vale. Lo que no pide, lo cumplimos al pie de la letra, como si fuera doctrina. Entonces, si le quiere llevar serenatas a la Virgen de Guadalupe, adelante, pero enséñese a cantar. Enséñese a cantar primero y después va a cantar. Si no le quiere llevar, no hay problema. La Virgen no se va a poner triste, créanmelo. ¿Por qué dicen que el Papa quiere anular la Biblia? Eso es mentira. Quien haya dicho eso es un payaso. ¿Es válida la misa nueva después del Concilio Vaticano II? Sí, sí es válida. Vean, lo que hemos venido diciendo en este canal, sencillo. Lo que no es correcto, los abusos litúrgicos. Todo lo que se ve. Eso sí, no es correcto, pero la misa es válida. En mi parroquia no hay misa tradicional. Entonces yo solo voy a misa tradicional, trato de ir dos veces al mes en otra parroquia, como a 30 minutos de aquí, media hora. Pero en mi parroquia, a la misa, la nueva misa Novus Ordo, voy solo en inglés. No voy a misa en español. ¿Saben por qué? Porque me gusta la misa con piano.
solo piano o el órgano. ¿Ya? Y lastimosamente ya ven cómo es nuestra gente. ¿Ya? Les encanta la bulla. Hasta le suben más a la guitarra eléctrica porque la gloria es para mí, no para Dios. Y a mí no me gusta eso. Para eso tenemos el grupo de oración. Allí sí, a brincar como chapulines, apláudale, dánsele a Dios. El rey David lo hacía. No tengo ningún problema. Pero la misa, ahí no. Ni se debe de aplaudir. Lastimosamente hoy, ya ven, para todo se aplaude. Démosle un aplauso al de la guitarra. Démosle un aplauso a los lectores. Y ahí está todo mundo. O sea, increíble. Pero la misa es válida. Cuando el sacerdote consagra, ahí está la presencia de Dios. Entonces, eso es algo que no sabían de mí, pero lo digo por esta pregunta. Yo a misa solo voy en inglés, porque la misa en inglés es la única donde están tocando el piano y está cantando una mujer que sí sabe cantar. ¿Recomienda usted salir de California a un estado más conservador? Sí. Hasta yo ya lo estoy pensando porque California es un desastre. Pero Nueva York todavía le gana. Lo que es California y Nueva York, los peores lugares para vivir en Estados Unidos actualmente por este piquete diabólico. Pero son estados azules, controlados por los demonios ratas. Siguiente pregunta, escuché a un sacerdote decir que el piquete es un don de Dios. ¿Qué opina? Pues que no sea mentiroso. Como que el piquete es un don de Dios. Increíble. Pero todas esas frasecitas las seguiremos escuchando de ahora en adelante. El piquete es un don de Dios. El primero que quiere que te piques es Dios. Dios nos mandó este piquete. Así son. Así son de manipuladores. No, no, este piquete no es un don de Dios. Es un experimento de Fauci. Es un experimento de Bill Gates. Mucha evidencia hay de eso. Si YouTube no censurara los videos, les prometo que les grabaría un video todos los días, como hasta por 3, 4 meses, mostrándoles evidencia tras evidencia tras evidencia tras evidencia de lo mal que de lo malo que es ese piquete. Entonces, no, no, no es un don de Dios ese piquetito. Ese sacerdote está viendo mucho CNN, CNN, ¿verdad? Entonces, no, no se crean eso, hermanos. No se crean eso. Bueno, a ver, nos queda todavía tiempo. Ahora sí me voy a meter directamente al chat. Bueno, lo estoy viendo acá, pero lo voy a ver desde este punto aquí. A ver, perdóneme. Le voy a bajar el volumen aquí para verlo en esta pantalla. Vamos a ver. A ver, ¿qué estado nos recomiendas para vivir? Si usted vive en Estados Unidos, le recomiendo Texas o Florida, pero en especial Florida. Florida, a mí lo que no me gusta es el clima, está bien húmedo, Dios mío, siento que se ahoga la gente, pero bueno, pero Florida o Texas. En Texas ya pasó una ley. Es prohibido exigirle a la gente piquete. Por eso yo les he dicho, si usted vive en Texas y usted tiene pensamiento izquierdista, váyase, deje de estorbar. Usted no pertenece en Texas, porque ya ni la ley te respalda. Deja de decirle a la gente que se pongan piquete. Deja de decirle a la gente que se tapen la cara. Ni la ley te respalda. El Estado Libre de Texas. Pronto voy a ir para allá. Voy a grabarles un blog de la verdad, de que no tienes que andar con bozal, de que no tienes que andar con piquete y eres libre. Vamos a ver, ¿es pecado ver películas de terror? No, no es pecado, o sea, no es pecado, pero hay que saber qué vemos, ¿eh? Tener prudencia. En mi parroquia no hablan del piquete, qué bueno. California, New York y San Francisco se han hecho a perder, sí, totalmente. Vamos a ver, es que están entrando bien rápido los mensajes. Vamos a ver aquí.
A ver, wow. Es increíble, no se detiene esto. ¿Por qué no invita a Monseñor Isidro del canal Ecuménicas? Bueno, Ecuménicas 1. Pásenme el contacto de él, y lo invito, no hay problema. ¿Qué opinas de Medjugorje? Los primeros mensajes, muy bien. Ya las últimas apariciones, tengo mis dudas sobre Medjugorje. Creo que el Papa Francisco habló sobre eso. No vean CNN, no, no vean CNN. ¿Usted acepta entrevistas? Claro que sí. Si usted tiene un canal de YouTube, lo que sea, mándeme un correo electrónico, dígame quién es, denos su información y por mí no hay problema, aceptamos que nos haga una entrevista. Yo estoy abierto. Yo estoy abierto. Vamos a ver. Wow, sí está difícil. Vamos a ver aquí. Es que son. Texas es más barato, sí, es más barato. Mucho más barato que California. A ver. ¿Cuándo vienes a Texas? Muy pronto. Yo les voy a anunciar. Por eso es que es importante que me sigan en Instagram. Porque ahí voy a publicar historias. Y ahora también lo haré en YouTube. Entonces, esté al pendiente de mis historias aquí en YouTube. Ya publiqué dos. La primera fue de la muerte del padre Darío Betancourt. Acaba de morir el padre el viernes pasado. Entonces publiqué la historia Descanse en paz. Y publiqué la otra historia donde tienen que ir a firmar al video que grabé el domingo pasado. No, el jueves pasado. De jueves o martes. De los sacerdotes que fueron sentenciados en México. Por favor, vayan a firmar. Si no ha ido a firmar, todos pueden firmar. No importa en qué país viva. Apoyemos a esos sacerdotes y obispos que fueron sentenciados por el gobierno masón de México, de la mafia de Morena, de López Obrador. ¿Qué opinas de Luisa Picarreta? He leído su libro de ella, una gran mujer. Vamos a ver aquí. ¿Cuándo vienes a Orlando, Florida? Por ahora no sé. Todavía no sé. Excelente el padre Betancourt, así es. Muy excelente. A ver, ¿qué opinas sobre el padre Aram Cotas? Tengo un video en mi canal, vayan a verlo. Lo que opino de él. Wow, Dios mío, están entrando muy rápido aquí los mensajes. Tal vez nos ayudas con una entrevista con el padre Michel. Es que el padre Michel, yo creo que es imposible contactarlo, pero para mí sería una gran bendición. Alguien escribe, ya firmé, gracias, gracias. Pero los que no han firmado, vayan por favor. Necesitamos apoyarlos, los sacerdotes y obispos que están siendo perseguidos por el gobierno mexicano. Y uno de ellos es el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Voy a leerlos desde acá porque es más fácil. Aquí, wow. ¿Es pecado fumar cigarro? Sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el cigarro, ¿qué es lo que hace? A lo largo, te mata. Y estás dañando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, sí, no, no, no le recomiendo a nadie fumar, por favor. Dejen eso. vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia de Islam? ¿Podrías hablar la historia? Podría hacer un video sobre el Islam, no hay problema. No hay problema, pero tendría que hacer un video estrictamente sobre el Islam. A ver, vamos a ver. Alguien aquí ponía. ¿Qué opinas sobre el padre Jorge Loring? El padre Jorge Loring es mi favorito predicador. Fíjense, ¿no? Qué coincidencia, porque él es jesuita, era. Ya ven que hay algunos mentirosos que dicen, usted no quiere a los jesuitas. Yo nunca he dicho que no los quiero. Lo que he dicho es que quedan pocos buenos jesuitas. Casi la gran mayoría contaminados. Pero el padre Jorge Loring, mis respetos, mi favorito predicador. Al menos en los últimos 100 años, sí. Hablando de sacerdotes, ¿verdad? Porque ya, si hablamos de cardenales o obispos,
Tenemos Benedicto XVI, o sea. Pero bueno, en fin. Gracias, gracias. Muchas personas están escribiendo. Yo ya firmé. Se los agradezco de corazón. Hay que apoyarlos. ¿Qué opinas del padre Héctor Ramírez? Qué bueno que me hacen esa pregunta. Yo ya le escribí. Me pasaron su contacto en WhatsApp. No me ha escrito. Le he hecho la invitación ya. Si alguien lo conoce personalmente, díganles que revise su WhatsApp. Yo ya le mandé un mensaje para traerlo a una entrevista. Para mí sería un honor. ¿Cómo le hago para hacer esas firmas? Vayan a mi video que grabé el martes. Se titula Sacerdotes y Obispos Sentenciados por Ser Provida. En la parte de abajo de ese video está el link. Usted le presiona ahí, te lleva directo a la página que usted tiene que firmar. Por favor, vayan, hay que apoyarlos. Es muy, muy importante. Vamos a ver, ¿cuándo vas para Puerto Rico? Yo me gustaría ir a Puerto Rico, pero no voy a ir. Conozco una persona que acaba de ir y me dice que allá sí te piden el piquete, el comprobante de piquete. Es más, me dijo que no te dejan ni salir del aeropuerto hasta que no confirman que tienes comprobante de piquete o prueba negativa del COVID. Y en todos los restaurantes, todo eso, te la piden, el comprobante. No, no puedo ir a lugares así. Amo a la gente de Puerto Rico, pero no quiero ir por allá ahora. ¿Qué opinas de José Luis de Cristo y tú, católico? No sé quién sea. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? La blasfemia al Espíritu Santo. Ya me preguntaron eso. ¿Qué opinas de Monseñor Isidro Puentes? Es un gran sacerdote, un gran monseñor. ¿Qué opinas sobre Padre Gabriel Quintero? No sé quién sea él. No sé quién sea ese sacerdote. Es que yo no estoy mucho en las redes, hermanos. O sea, y casi la gran mayoría de videos que yo veo, al menos católicos, son en inglés. No estoy muy familiarizado, ¿no? Con canales en español. Canales en español, veo el del Padre Rabasi, el Padre Raúl Sánchez, a Monseñor Isidro Puente. Son pocos, contaditos. Entonces, no es que no los conozca porque no quiera. Pero si un día los pudiera conocer, yo los invito, no hay problema. Para ti, ¿cuál fue el mejor papa que ha tenido la iglesia? Uf, esa está difícil. Ahí sí no tengo respuesta a eso. Porque son varios. Son varios, ¿eh? Papa Pío IX, ¿eh? Empezando por él, ¿eh? Entonces, ¿qué opinas de Fernando Casanova? El doctor Casanova es un gran hombre. Es un gran ser humano. Lo conocí ya en persona una vez. Y me parece una excelente persona. Yo tengo una entrevista con él. Aquí en mi canal. Vayan a verla si no la han visto. Me han llegado noticias de que creo que últimamente lo han atacado. Y como es de suponerse, son esos catoliquillos, ¿no? Que tienen ahí sus canales rascuaches, que no hallan ni cómo crecer. Quieren crecer a como dé lugar. Y según que ahora están atacando al doctor Casanova. Increíble. El doctor Casanova es católico, 100%, y es un gran doctor. 100% recomendado el doctor Casanova. Wow, voy a responder a esto porque tengo que hacerlo. ¿Qué opinas? Pues ponen aquí del Express Morales. Miren, ya quiero de una vez y para siempre que quede muy en claro esto sobre Javier Morales. Yo a Javier Morales lo conocí por medio del representante que tuve años atrás. Si no, ni nunca lo hubiera conocido. Miren, las cosas al final no se dieron. Yo personalmente creo que él es uno de los católicos que cree que el Papa no se puede equivocar. Y aunque él hable del dogma, de la infalibilidad papal y todo eso, sus hechos lo comprueban, ¿eh? Que él es uno de esos que el Papa no se equivoca. Y cualquier cosita que le diga uno al Papa, ya no está con la iglesia, ¿eh?
aunque no lo diga. Fuera de eso, miren, con él no es personal. No. Que Dios lo bendiga. Yo llegué a conocer a su familia. Tiene una gran familia. Su esposa, sus hijos, a quien respeto mucho. Porque no es personal. ¿Ok? Pero que él siga con su evangelización. Adelante. Que Dios lo bendiga. Y ahí muere la cosa. Es lo único que puedo decir. Que Dios lo bendiga grandemente. Y lo digo honestamente. Y Dios lo sabe. Hermano, ¿qué opinas del Concilio Vaticano II? ¿Debería abolirse? No. No, es que no todo lo del Vaticano II es malo. Hay cosas que sucedieron que, como siempre lo digo yo, no da la matemática. La reforma litúrgica. Marcel Lefebvre vio eso. Eso sí se lo doy a él. Lo malo de él fue crear obispos sin el permiso del Papa. Pero él vio todo eso. Y vio lo que se venía. ¿Y quién está detrás de esa reforma litúrgica? Bugnini. Investiguen quién es Bugnini. Masón. ¿Ya? No todo lo del Concilio Vaticano II es malo. Yo nunca he dicho eso en este canal. No, para nada. Hay mucho fruto bueno también del Concilio Vaticano II. Pero también estamos viendo muchas cosas que, óyeme, escasez de vocación. Miren cómo la Eucaristía hoy, cómo la tratan. Ya no hay respeto. Se recibe como si fuera una galleta. Chamanes en el altar. Tenemos que denunciar estas cosas. Entonces, es increíble. Es increíble la verdad. Bueno, ya me voy a detener aquí porque son bastantísimas. No voy a acabar, ¿ok? Hermanos, acuérdense rapidito. 11 de diciembre, el próximo sábado. Estaré predicando de forma presencial otra vez. Tennessee. En Telegram está la dirección. Para los que quieren estar presentes ese día. Me dicen que va a haber mucha gente. Entonces, asegúrese de que vaya a poder entrar. Porque creo que sí va a haber mucha gente. Entonces, échenle ganas, hermanos. ¿Ya? Y si quieren otro preguntas y respuestas, díganme en la parte de abajo. ¿Verdad? Si quiero otro preguntas y respuestas. Y por favor, se lo pido de corazón. Escriban en la parte de abajo qué piensan sobre 2022. ¿Sigo grabando videos en vivo de una hora? ¿O quieren videos más cortos? De 10 minutos, 15. Mi director espiritual los va a estar leyendo. Por eso es muy importante que comente. Para que él vea qué opina la gente. Qué es lo que quieren. No sé cuánto me vayan a limitar entrando el próximo año, pero estoy aquí para obedecer. Tengo que hacerlo. Y lo que me dejen hacer, lo haré desde lo más profundo de mi corazón, siempre denunciando lo que se tenga que denunciar. Y mucha gente me ha dicho, ¿por qué ya no da enseñanzas? 2022 también tendré días donde daré enseñanzas, algunas series. Después de eso, a ver de qué se quejan. Ya ven que la gente no la puedes tener contenta. Pero lo bueno es que yo quiero tener contento a Dios, no a la gente. Pero bueno, en fin, importa mucho la opinión de ustedes. Díganme, por favor, qué piensan en los comentarios. Recuerden que mi director espiritual los va a estar leyendo. Échenle ganas. Oh, y ahorita me preguntaban aquí qué libro recomiendas. Todavía el que más recomiendo es este, El Último Papa. Vayan a leerlo, miren, 700 páginas. Este libro se van a impactar, de Malachi Martin. Así que échenle ganas, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y ya saben, nos vemos en el siguiente video, si así Dios lo quiere.